verdad, es que le pasó a este John. Hey, Joan. Ya, me estoy uniendo. ¿Cómo que te estás uniendo? Así, justo le había dado, ¿eh? ¿Qué pasó? Invítame. Está bueno, mejor. Dale, Pero pues. mira. Vamos a echarnos una refriega de equipo ahí entonces. Oh, escuadrón. Como quieran. Hey, Miguel, ¿te has picado con Joan? No, ya no. Elijan escuadrón o estoy pensando. Refriega. Bueno, dale, refriega. Dale. Viste, dice que no te ha picado contigo. Estoy escuchando. Nadie me está viendo. Voy a poner una puntuación. No, tú no me apareces. Ah, no, ya me apareces en directo. Justo estoy subiendo video, así que prácticamente todos estamos iguales. Ya tienes un like, Ale. Eso ¿Verdad? lo Voy a darte like. diré. Sí, aunque no sé qué va a pasar en el directo, pues ya tienes un like. Por feo y por lástima, a ver. Con razón. No digas eso porque si no digo en directo qué pasó contigo y Victoria. Te atraparon. Ay, bueno. Lo presionaron por feo. Hey, menos mal que te ha, menos mal que tu apellido es casi Leo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? No, no, no lo digo, no, no lo digo. Okay. Apágate. Tú sabes qué es lo que quería decir, ¿verdad, John? Lo de Leo. No recuerdo. Lo de la tía, Leo. Se me olvidó. Ey, mira, Miguel, tenemos que enseñarte cómo hacer para poner tu directo con mejor calidad, Calidad de porque video, se ven un poquito porque feos a tú veces. lo tienes, el máximo tuyo es 360p baja. Cuando vas a hacer el directo, tú puedes hasta ponerlo a 720p y se va a ver muchísimo mejor. Claro, para los que están viendo el directo, para ti se sigue viendo igual como se ve en tu tele. Ah, revisa a ver si en el mío está bien. No voy a hacer que en mi directo esté malo, no sé. Sí, el directo, si tú se ve como si estuviera en el televisor. Se ven con buenos gráficos. Más bien, yo lo tengo, ahorita veo mejor que. Ahorita lo veo mejor, con más gráficos que cuando estoy jugando normalmente, no sé. Me imagino que porque mientras más pequeño se ve más bonito, pues, pero. No sé. Perfecto. Porque yo creo que mientras más grande se ve más pixelado y todo eso. Bueno, me imagino mi televisor Hey, Miguel, quemado un ¿por poco. qué te has picado con Joan? Ah, porque estaba insultando y después ahí. ¿Por qué Ajá. estaba Porque tú sabes cómo es Joan, ya todos lo conocen. qué? Joan no, cirujano. Bueno, Cirujano cirujano. te va a hacer una cirugía con Una estos sorbetes. cirugía. Una cirugía, pero no voy a decir dónde. En la cabeza. Bueno, Exacto. en el pie. Ah, en el En el cu. No, yo iba a decir El en el cuello. cuello. En el pie. En el pie. En el pez. Pelo. Exacto. ¿Por qué dije pelo? Si no, ¿cómo se va a coser el pelo? Hace un nudo ahí, una cola con Mira, hay gente loca y luego viene Joan. Exacto. Y el rey de Yo, todos, por bueno. supuesto, Miguel. Oh. ¿Cómo que me invitaron a GTA V? ¿What? Gran Qué GTA bueno. V de autos. Ve.
B de victoria. Qué bueno. F de friccionado. Qué bueno. Estamos dando muchas pistas. Qué bueno. Sí. Va a ser muy difícil saber qué es lo que pasó, pero... Nada. Bueno, gente, que los que estén viendo los directos de estos dos, yo lo cuento todo en un video, así que Miguel no se está como que, eso no pasa. Joan, ¿te acuerdas? Where are you now? Where are you now? Estaba jugando scrimmage, entonces yo apenas estaba saliendo de mi cubito y Joan no sabía dónde yo estaba. Entonces él me dijo, where are you now? Me comencé a cantar. Es que sonó más raro, de verdad. Mira, Joan, perdón que te lo diga, pero sonó como una niña. Ok. Qué bueno. Te lo juro, sonó como que, where are you now? Ay, ya va, que me están llamando ya, me están llamando. Me están llamando la novia, no mentira, me están llamando mi mamá. ¡Aló! Te llama tu mamá, te llama tu mamá. Se vende pistolita con silenciador. Y se vende Scar, toma. ¿Te imaginas cuando me pregunté qué prefieres, una pistola gris o una Scar legendaria? Entonces, como que pistola gris. O sea, por su. Si se trata de mecha, bueno, lo pienso un poco. Bueno, yo también. Tú las haces y pan y se le disparan y se va para el espacio. Exacto. Se va para la grieta que se va al se va al futuro en el que pensabas con ella. Exacto. Espera, ¿qué? Tú. A la nada, exacto. Te va un bicho blanco ahí. No, mejor. Te vas al futuro que ella pensó contigo. Exacto. No, viceversa. No, porque ella ya que pasa nunca nos amó, a ver. Hola, Alisa. ¿Qué es aquí el sello 1? Sale de una, se fue por el cofre. No, por el cofre, por el... No tengo la escopeta buena. Y se ay, mató. Ya se arco, lo llamó. Ale, lo van a matar aquí. Ah, no. No. Le voy a dejar la cara ahí porque... ¿Ya lo mataron? No. Me hubiera gustado. ¿Sí? Ah, hablas de Ale, no, Ale mató al tipo. Ajá, por eso. Ah, pensé que hablabas que le mató a Ale. Y Alejandro se quedó sin hablar. Oh, te respeto. Man. Ya, déjame buscar el gesto. Espero que no tarde mucho. Ahí está, te respeto. Ok. Yo como no tengo este gesto, uso esto. Ey, ya vuelvo, ok, ya vuelvo. Okay. Ha vuelto. Mira. Eres un dios. Mira. Si tuvieran la de evidencia, ¿sabes? Pues es como que les quedan ahí. Vamos. Vamos todos. Vete. O sea, vamos a quedar bulliados. Bueno, que les vaya bien en la vida, nos vemos. Chao. Aquí hay un sorbete. Qué bueno. ¡Oh! Una escala legendaria que voy a encontrar. Bueno, entidad. Me la quedo para mí. ¿Tú me dejaste ahí, John? ¿Ah? ¿Tú dejaste una escala legendaria? No. Bueno. Porque cuando aparecí, cuando salí de ahí, había una escala legendaria. Yo como que, bueno. ¿En serio? Te lo prometo, y yo pensé que Alejandro le iba a ganar, pero no le ha ganado. Seguramente había dos, por eso.
gente. Hay alguien con un skateboard. Es que ahora hablo, ahora hablo, ahora hablo con un inglés. No cabe duda que le gusta campear. Sí. Pero no está por aquí, ya se habrá ido. Sí. Se fue. No, hay que seguir el rastro. Ah, oh, ya. Creo que lo encontraron. O me están disparando a mí. Ese probablemente soy yo, porque estoy buscando dónde está. No, ya se fue, mira. Creo que se fue por... No, es que no sé. Mira, me hizo así, uy, se fue para allá. Míralo, ya está. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde? Ahí se va, va por ti. Vale. Ahí viene gente. Me he matado. Yo tengo la escopeta buena, ya no y me he muerto. Alejandro todavía no llega. Está en el directo ahí con que oh, no. Pues sí, ¿verdad? Pobre gente de su directo. Aunque nadie lo ve, solo yo. Bye. Hello there. Oops. La partida anterior la perdí con 20 kills y yo con que... Sí, yo vi. Ay, pensé que hay un... aquí me había parecido un pollo como enemigo. ¡No! Casi pierdo mi escopeta. ¿Dónde está la gente? En tu corazón. Se me puntería hoy está de una manera bastante mala, de verdad. Se acabó de robar un pollo, ¿no? Agradecería mucho un francotirador en este momento. Se acabó de meterlo como que va a tío con escopeta un tipo y no se murió. La decepción. La traición, amigo. Exacto. Exacto. Yo creo que con una escopeta y... mil balas de yo mata yo que sé cuántas personas de friega de equipo, porque nunca uso otra arma, solo la escopeta. Ladrón de kills, me robaron la kill. Qué bueno, al igual que ella con tu corazón. Pero al menos me lo robó. Oh, a ver, y después jugó con él. No. Ya, los nuevos personajes que aparecen en Toy Story 4, Forky, ¿cuál otro? La princesa esta, pero en modo más pro. Ajá, más mejor que Woody, exacto. Y bueno, y el son tres personajes nuevos. Se me reventaron de una manera, ¿verdad? Y el tercer personaje nuevo de Toy Story es... tú, como ella jugó contigo. Exacto, pues una foto tuya. Wing, entras a la deep web. Wood, ves una foto tomada tú, que te estás en venta de atrás tuya, no sé cómo se dice. Así que te compras a ti mismo. Y tendría... ¿Te imaginas que te llegó un tipo igual que tú? Justo agarra la escopeta, justo agarra la escopeta. ¿Te imaginas que eso pase? ¿Te imaginas que te esté pasando justo ahora? ¿Te imaginas que yo te compre? Ni loco. Pero si vengo con un psicópata que... Bueno, ya estoy a dos psicópatas. Ah. Prefiero irme con... Prefiero irme con una persona que no conozco que contigo. Nada, mejor prefiero irme contigo, porque ahí después no... Wow. Ah. Ahí sí está complicada la cosa. Y Alejandro nunca volvió, creo que lo están matando. Ah, no, lo mataron. Sí.
Está aprovechando Alejandro ahorita para ganar la partida. ¿Cuántas kills llevas tú? 4. Mucho casi. ¿Tú? 4. Hay un tipo aquí, loco. No sé ni qué está haciendo. Es la que tiene 18 de vida. Joana, adivina algo. ¿Qué? Tengo Taki. No te comas a nuestra familia, ¿eh? Ay, bueno. ¿Cómo que a tu familia? Si más bien, esta es mi familia. No, en mi estás familia, en mi familia. Aquí. No, bueno, en realidad sí. Entonces, ¿por qué hablas? Cuando dije no te comas a algo así que no me acuerdo si es nuestra familia, lo mal puse. Te vas a comer a tus hermanos, a tus primos, a todos. Vale, eres amiga. El lema está ahí, yo me comí un taqui, pero me comí la boca, ¿sabes? O no me comí bien. Voy a tirar y enviar tormentas de sus vidas. Para ver. Eso sí es de gancho. Eso sí es de gancho. Me acaban de robar la kill de una manera que no se puede. ¿Cómo yo la llevo como 4, no? Me acaban de matar con un dedo. Vale, ya mató el que te mató. Thank you. Me mata a mí. Le robé la kill a Anke. Ya no habrá sido tú, ¿verdad? Bien, le robé a la kill a uno, le robé 3 kills a la misma persona. Venganza, dulce venganza. Exacto. Microsoft. Uf. No, me robaron una kill. Oh, no sé si me robaron una kill o yo. Le robé la kill a un fantasma porque nadie lo estaba matando. Vamos a ganar esta partida y después. Ahorita viene aparece un ninja y nos mató. No, es que ni con ninja nos van a ganar. Tenemos la ventaja de daño del siglo. Voy a poner una planta. ¿Te imaginas que ahorita parece un hacker de un hacker servido y todo? Ah, claro, si es un hacker hackea. Por eso un hacker. Oye, no me interesa. ¿Te imaginas que llega un hacker a hackear? No, lo oye, oye, lo veo como difícil, ¿no? Un hacker hackeando. No sé, lo veo como un poquito difícil, ¿no? Sí, ¿tú alguna vez has visto un hacker hackeando? Yo no. Me acaban de robar la kill de una manera. Loco. ¿Cuántas veces te han robado la kill de una manera? No sé. No puedo. Acabo de robar la kill a un tipo de una manera. 15. Yo apenas llegué y ya llevo 10. Mira, me acaban de matar un tipo, no saben cómo me mató. Miguel, ¿cuántas kills lleva? Llevo 10. Loco, yo apenas acabo de llegar y ya llevo 10. Bueno, porque tú nunca te matan a cada rato, mami. Yeah. No te hago trampa, yo quería matarlo. Es que yo lo vi, yo le estaba apuntando al tipo y cuando le iba a disparar se murió con la trampa. Ay, me disparan de una manera. Ay, Alejandro, me quería robar la kila. Voy a poner esto aquí. ¿Y dónde está la gente? De aquí y go. ¡Let's go! Voy a tirar granadas a los locos por aquí. ¡Vamos! ¡Oh, mi amé! ¡Ya es fiesta! ¡Esta fiesta! ¡Ta ta 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 ta! ¡Ey, Miguel! ¿Tú quieres participar en el torneo? ¿O no? ¿Ah? ¿Tú quieres participar en el torneo? ¿Tú estás en el grupo de Fortnite? Sí, yo estoy en el grupo. Bueno, ¿vas a participar en el torneo, sí o no? Sí. Ok, ya van 3.
Ok, pues y escribe, María, escribe y María, en WhatsApp. Creo que y participo ya. Escribe en el WhatsApp si participo, pero en Fortnite. María también participo, María Barreto. Sí, entonces ya somos cuatro. Si no se mete nadie más, hacemos el torneo de, mira, te explico, Ale, de do, que yo lo ordeno todo, tranquilo. Dos contra dos, ¿verdad? Los dos primeros, bueno, ellos hacen un PvP entre ellos, los otros dos hacen un PvP entre ellos, y luego viene la final. Si es de 8, serían 2, 2, 2 y 2. Entonces, es como fútbol, 2 y luego los otros 2. Pero no puede ser como fútbol, porque somos 5. Miguel, María, tú, pero Andrés y yo. Te estoy diciendo, ah, verdad, Andrés, es que si son, bueno, ya de 4 no será, entonces tendrían que ser de 8 para que esté parejo. Pero eso no importa, que esté parejo. O hacer un 3 contra 3, un 3 contra 3 de, no sé, 10 partidas y ahí a ver quién gana. Porque a lo mejor cada uno se enfrenta con una persona y va ganando puntos y más fácil. Bueno, no sé, ahí vemos. Bueno. ¿Ya cuándo es que va a ser el torneo? Mire, no sé, ahí vemos. ¿Escuadrón o combate de equipos? Digo. Ok. En 7 minutos sale la tienda. Espero que salga algo bueno para comprar. Se me devolvieron los audífonos. Ya eso vengo. Sí es malo, la verdad. Ok, volví. Ok. No, yo no. Ya subí el nuevo video. ¿Sí? Tú. Uh-huh. Bueno, pues ya ahorita tendrás un dislike de mi ratita. Esa ratita. ¿Cuál es tu gatita? Esa cae bien y a veces cae mal. Mi ratita te quiere decir un chiste, Miguel, ¿ok? Ok. Primero, ya que no se han conocido, él quiere que te rías en un chiste de él, pues, entonces... A ver si sabes, ¿qué le dice un calvo a una mosca a un calvo? No te agaches que me caigo. Bueno, te la sabes. Entonces, él también te quiere preguntar que si sabes quién es José Albogado. ¿Qué? José Albogado, ¿sabes quién es? ¿El abogado? Ok, ¿Sabes quién es? No. Mi ratita dice que es el que tiene ahí colgado. ¿Cómo que te reviento? Bueno, preséntale a tu amiga, dale. ¿Cómo que amiga? ¿Cómo que amiga? Es mi rato. Dale, güey, que bulir. ¿Y cuándo conociste esa gata? Es mi hunter, bueno, mi Akure. No es un hunter, es un Akure. Solo que todo el mundo llama a mi ratita un hamster, entonces pues yo le digo hamster. ¿Tienes un hamster o Akure o lo que sea eso? Akure es como un conejito, pero de otro país, no me acuerdo de cuál. Es como un hunter, pero también es como un conejo, pero también es como... Cosas combinadas, tú sabes. Cosas de blanco. Tú sabes. Ey, Miguel. Voy a jugar sin rifle de azardo, a ver cómo me va. Pues vas a perder. Vamos a perder. Sí. Bueno, igual no nos hace falta llevar. No, me entero. Bueno, gracias. A ver, juguemos todos sin rifle de asalto, ¿sí? ¿Mm? Ok. Yo tengo mi rifle de asalto. ¿Qué? Dice mi ratita que no te necesitamos en el torneo. Vas a perder muy rápido. La verdad es que he mejorado bastante, creo yo. Yo creo que los que se nos van a hacer más difícil es Alejandro y Iván. Alejandro y Joan. Sí. Bueno, aunque Joan te revienta, saca unos lechazos ahí, ¡pum, pum! No, nada.
Aunque no sé, pero tal vez María caiga rápido. Bueno, eso sí. Yo creo que uno le da pico y listo, la mata. Tampoco te burles de María, porque si vamos a screaming yo te reviento y la salgo. Que ella es my BFF, o no sé cómo se dice esa. BFF. BFF. Best friends forever. No, ella para mí es una fake friend forever. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué dijiste? ¿Que no se escuche? Best fake forever, yo qué sé, la verdad. Fake friend forever. Ah, ya entendí. ¿Cómo no hayas entendido, Miguel? ¿Ah? ¿Sí lo entendiste o no? Más o menos. Bah, no importa. Mejor, o sea, fake es como mentira, pues. Falso, no, más claro, que nada. Claro. Fake, forever es por siempre. Es como mejor amiga falsa, pues. Mejor amiga por siempre falsa, algo así. Una cosa así. Más o menos así lo he entendido, pues. Reventar a un tipo con la de vida más baja del mundo. El tipo era un mono ahí, un mono rojo. No. Ni me fijé, la verdad. Era un mono azul entonces. No sé, ni me fijé, ¿para qué me pregunto si me fijé? Le acabo de pegar a un tipo 41 y 41. Hecho. Anoche le metí mi paso. Ahorita jugamos tu WP. Un PewDiePie. Así que te quedas al torneo. Y le muestro un pequeño bote. Mira, mono, aquí estás tú, ¿Cuál? ¿El de volverse pequeño? No, ese, el de con el persona. Mira, hay un bug que nos podemos volver pequeñito. Como tu gatita. No, perdón, así no, más pequeño todavía. Ah, ¿verdad, Joan? Que se puede poner pequeñito. Más pequeño que una hormiga. ¿Sabes qué sería calidad? Marcar a las personas, o sea, que como si fuera un botiquín o un o algo así, pero marcarlas a las personas. Yo, WhatsApp. ¡No! ¡No! Loco, Miguel, te pasa, loco. Yo quería hablar con él. Quería darle unos besitos y abracitos. Mira, tonte, que le iba a matar. ¿Besito? Un besito y un abracito. Entonces, había un nubi tipo y yo quería hablar con él, pero... vino Miguel y... ¿Qué significa? Significa rata. Pero pata. ¡Yo te dispara, te dispara! ¿Dónde? De ningún lugar. Esto es lo para robarte la aquí. Ah, no, estoy agujando. Yo estaba por aquí, tío. ¿Me acabas de robar la kill de una manera? Ale, vamos a quedarnos con agujando para quitarle la kill. Hola, mira, estoy aquí, pues. ¿Por eso? No me lo creo. Joan, ¿a quién quiere que le quitemos la kill? ¿A ti o a Alejandro? Mira, pon esa pared. Oye, ¿se vale el fusil de asalto táctico o no? Sí, digamos que sí. Ok. Ahorita te lo quitamos. ¿Quién tiene un escudo grande? Ahí lo dejo. Ahí. ¿Sabes quién tiene un escudo grande? Tu cuello. Okay, 20 a uno, 20 a otro. No, perdón, al mismo le pegué 20. Le quité crack. Y... me acabo de quitar la kill.
Mi kill se va. ¿Ya lo mataste? No, llevo nada más 3 kills. Yo apenas llevo 4. Tú. No, mi amigo, no. Sí, mi amigo, sí. No, mi amigo, no. No. Casi me mató uno. Casi me mató un mono rojo. De nada te defendí. Pero ese fue el escudo humano. Muerto. Y él, matate al Don King Kong ese rojo. Al Don King Kong. Va así el Don King Kong. Ya cálmate, Al. Que le tengo rabia. Un tipo que estaba aquí al frente conmigo. Mira, pongan en el directo y lo ponen en el minuto 31.5. Para que vean. Ya. Mira, casi mato a uno. Casi me matan cuando le había dejado a una persona en mi vida. Me acabo de dar un tipo de lo más cerca posible. 27 en la cabeza, de verdad. Esa es la escopeta de combate. Robata que, bueno, pues. Por combate no es mucho. Exacto. Mira la parte del video que te dije, del directo. Acabo de matar a uno, no sé ni cómo, porque estaba saltado. ¿Con cuál parte? 31.5 o algo así. Ya, que no me carga.31 minutos con 5 segundos. ¿Cómo que es feo? No hay 31 segundos, solo hay 29, creo. Sí. Me acaban de hacer una reventada con... ¿Cómo que no hay segundo 31? ¿Cómo que no hay segundo 31? Ahorita mismo no lo estoy viendo. ¿Cómo que no? Nada, tú. Pues te digo que no hay. Tío, ¿mi puntería? ¿Mi puntería? Está bastante mal, la verdad. Ya maté al que te mata, ya de que nada. ¡Y el Don King Kong otra vez! Yo llevo 9 kills. De paso que se llama Weribuni. ¿Tú te sabes el nombre? ¿Qué es? Bueno, yo, Don King Kong, yo de mi idea con... Así. Ahora hablo de guata. Yo antes vi cómo te mataba y tenía el tipo en la mira, pero no lo quise matar. Qué malvado. Fuiste tú. Maldad. No me digas, fui yo. Eso es ser malo. Me hace muy feliz. Eso es ser malo. Me hace muy feliz. Te lo pongo. Dale, pues pon el minuto 31, en serio. Bueno. Ok. 31 justico. Pero en lo que tú estás haciendo, sí, un minuto 31, porque es que yo no me encuentro. Pon por lo menos el donde estoy ahorita, como en el 33. Pero ¿cómo no vas a poder ver el segundo? Ey, Joan, míralo tú. No, o sea, no, ahorita no vale, estamos en partida. Sí. Queda mucha risa de pana. Yo con el Franco, yo soy el mejor. Lo están remontando. Pero yo vengo y mato a uno. Y quedamos empatados. Ey, Joan, ¿sabes qué pasa? No vamos a perder si yo lo impido. Me mataron por la espalda, loco. Acabo de robar una kill a Joan.
No, la verdad es que no. Ayuda, 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 ayuda. Ok. Claro, pero si me encierro. Adiós. ¿Te moriste ya? ¿Te mató? No, no. Ah, yo quería verte ahí. Es que no quiero darle ni siquiera a nadie, porque no quiero. Dejé a una. A una coneja, digo, una gata. Ahí toca. Lo maté yo. Y me mató. Yo creo que si ganamos. Sí, ahora sí, pero antes casi que no. De nada, ¿te imaginas que hubiera sido solo por mi kill? ¿Qué? ¿Te imaginas que hubiera sido por la kill que hice para así quedar empatados en ese momento? No, porque estamos muy avanzados, así que no. Ok, nos remontamos, nos remontamos. No, ahora no. Bueno, no se les remonta. Ahora sí. No. Que sí, que no, que tal vez, que bueno, pues por no, ahí que... hay uno, Ale. No, 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 no. El sniperazo que te acaban de dar. ¡Me dispara! Estoy jugando de lo peor, ¿eh? Lo peor de lo peor. Yo voy a matar uno, yo voy a matar uno a Guatlampa. No, que me quitó la kill. ¿Más? Anda por aquí quitando kills. Yo se lo digo eso. ¿Me acabo de robar la kill en un movie? ¡Loco! ¡Qué caridad! Adivino, vas a empezar con el miren el minuto tal tal tal. Bueno, ya yo no voy a decir eso porque luego no lo ven, así que para qué voy a estar ahí con el bajo. Así que mejor. Yo estoy aquí inventando y no sé cómo. Me acabo de reventar con un subfil de tambor de una manera. Ah, estoy diciendo que acaban de reventar a cada rato. De una manera. Deja de hacerlo porque me dijiste que dejara de hacer lo de miren al minuto no sé qué, así que. Y otra vez me acaban de reventar. Yo vi todo como te reventaron, ¿eh? Sí, lo sé. Estoy tocadísimo. Bueno. Mi platón duda que no me maten. A 4 de vida. Ganamos gracias a mis 20 kills. Oíste, Joan. Y oíste, Miguel. ¿Mate a uno? ¿A que mato el último? ¡Mate al último! No, mataste a los dos últimos. Sí, mataste a dos antes. A los dos últimos, maté a los dos últimos. Mataste 48 y al... No, mataste 48. Miguel se hizo 16. ¿Y Joan cuánto se hizo? 12. No, chico. Y yo me hice 22. Bueno. ¿Y es que me utilizo? Esta partida sí jugué un poco mal, la verdad. A ver, No digan que salió. Okay. Sí, ya me imagino, es que ya me lo imagino, loco. Que sea, por favor, una de ¡Loco! 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 ¡Cállate! ¡Me deriva! ¡No! ¡Loco, Joan! ¡Ay, pero bueno, dale, tampoco es! ¡Ah, bro, pero yo lo quiero ver! Y cuando viene lo de Ram Royal, ahí sí yo te tengo que esperar, ¿no? ¡Me lo quiero comprar! Pero no tengo money. Ya ni me da emoción a nueva tienda. Salió la cirujana. ¿Sabes qué? Mejor me callo. Yo pensé que... Y eso que habían dicho antes que nunca iban a sacar skin de la temporada, ¿sabes? Es que, bueno... Y si no es la misma, ¿sabes? Es de guapo, no es la misma. Sí. No, yo me quiero comprar la skin.
Pues no tengo el dinero. Bueno, si tuviera. ¿Pongamos escuadrón o otra vez refriega? ¿O patio de juego? No sé. ¿Qué quieren? Yo quiero patio de juego. Dale. Perdón. Mano, que le pegué la mano. Tomo bueno, patio. Patio. Dale. Que pongan lo que quieran. Bueno, patio. ¿Como gente o solo nosotros? No, solo nosotros, solo no. Digo, creativo, perdón, patio. No sé qué vamos a jugar, lo de propio juntos que jugamos. No, pero hacemos combates. Bueno. Entonces, ¿a qué vamos? Ay, yo no me... Que no toque, lo mato. ¿A prepa? No sé, porque podemos así... Ya le se metió, ya le se metió. Ah, bueno, dale. Ay. Ali, si jugamos nuestro mapa... Nuestro mapa de... ¿Prepa? Dice que no. Digo que sí, dijo que sí. Ah, ok, vamos. No puedo doblar la cabeza como inclinada, así que... Yo no sé si el bananero, no sé si puede. La bananero puede, mírame. Tú no puedes inclinar la banana. Se mueve un poco, pero toda la banana. Dale. No. ¿Entonces cuál es? Está esperando a Ale para que ponga su isla. Ah, que es en la isla de Alejandro. Te la puso, creo. No. ¿Se salieron? Sí, no dijimos que para nuestro mapa. ¿Qué pasó, mamá? No sé. ¿Alejandro se salió del mundo este? Ah, no, que sigue aquí. Déjame ver. Ya se sale. Solo hay que esperarlo. No, mira este baile, mira. Este es el mejor baile. Sí, mami, está cargada. Y con sí, está con cargada, este pero baile. Vengan a buscarla. Haz el baile ese que acabas de hacer, el de no sé cómo se llama. Así que si se puede copiar, como no se puede. No, porque es de la temporada 2 y tú no lo tienes. Así, solo se ponen los que se compran en la tienda, ¿verdad? No, es solamente los que el otro... Si tú los tienes, los puedes copiar, si no, no. Claro, porque una persona... Hay un amigo, otra vez con un amigo, tenía un baile que no tenía y era la tienda y no era ninguna temporada y lo pude copiar. ¿De dónde sacaron la idea para este mapa? No sé. Voy a terminar directo. Adiós, gente. Que tenga un buen día. Agarra armas lo más rápido posible porque después van a explotar, así que... ¿Dale? Sí. Ok, voy a terminar el directo. Ah, ya lo terminé. Ah, no, he terminado. Vamos. A terminar. Tenías razón. Ale, ¿ya te escondiste? No. ¿Te damos más tiempo? Dame un momento. Pues. A ver, vamos. Pero aquí todavía quedan, pues, lo que son aquellas.
No hubiera sido mejor que me hubieran puesto un segundo, toma ya. Nos avisa. ¿Qué, qué, qué? Que le demos un segundo más y ya. Listo, ya, ya pueden venir. Okay. Ale, si quieres, actívate el modo cerdo para que estemos iguales. Pero... Ah, está bien hecho el mapa. Está como con barco en el desierto. Yo me voy a quedar por aquí un momento. Ok, por aquí no está. ¿Ve? ¿Qué pasó? Bueno. Lo malo es que se destruyen los objetos, así que hay que tener cuidado, ¿ok? ¿Dónde es el escondite? ¿En el barco o en un negocio? No entiendo. En todas partes. Ah. ¿Se puede transformar en chile? Supongo. ¿Te imaginas que te come el chile y te Alejandro? ¡No! Lo sabía, lo sabía que estaba por ahí. Ah, no, ¿dónde está? Aquí está. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ya lo perdimos. ¡Lo perdí! ¡Oh, lo perdiste! ¡No! ¡No, no me maten, porfa! ¡No me maten, no me maten, no me maten, porfa! ¡No me maten! ¡No, no, no! Ya, yo quiero hacer algo. Déjeme por lo menos meterle cuatro picazos a Miguel. No, con cuatro picazos me matas, loco. No, 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 con cuatro no te mato. Okay. Okay. Dale, dale, les dale. Voy a enseñar un truco, les voy a enseñar un truco. Mira, okay. Si ustedes agarran esta bicha y luego se escapan. ¡Ay, hasta mañana! Y ya va. Yo pensé que me lo vi que me movió en todo el barco, te lo juro. Es que parecía, ¿te imaginas? Bueno, si era un buen escondite, si se hubiera, si se pudiera. Oye, si no hubiera un barco gigante. Y si no fuera tan obvio. Y si no hiciese silencio. Y si yo qué. ¡Otra vez, eh! Ah, otra vez. Adiós. Oh, mira, que el barco se explotó. Está desnutrido, está desnutrido. Está desnutrido. No, no puedo ver aquí. Denme un momento que no me he escondido. Ok, de aquí hubo el barco. ¿What? Ah, no, no, no. A mí me parece desnutrido, pero no lo está. Yo no puedo ver aquí, es desnutrido. Tienes 10 segundos. 10. 9. 8. 8. 5, 4, 3, 2, 1, 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 1
está por aquí. Ay, Alejandro. Mira, con curiosidad eso me da vale. Mira, está por aquí. Está por no, aquí. No, no. Que me llamo. Está por aquí. Y si lo estoy engañando, ¿qué pasaría? Fue pues un buen truco, la verdad, ¿eh? Vámonos. Ya, quédate por ahí a ver si suena algo, si suena algo. La chispita de esa, no sé. Cinco. Tres, dos, uno. No, no está aquí. Alejandro, danos otra pista. Una sola. Me gusta el barco por arriba. ¿Qué marco por arriba? No. Se mató. ¿Qué queda? Alejandro, ¿qué era? Y no ganamos la partida. Era un caso. Ay, hay que esperar. Era un caso. ¿No sería mejor que se suiciden ustedes dos y ya? Y pasamos rápido. Bueno, por ser no, sea, porque vas a ganar. No, no, sí, sí. Me la juego. Yo sé. Ya, un segundo. ¿Dónde está esto? Hay que calcular esto. Si vemos que Alejandro es muy bueno. Ajá, ganamos igual. Empate, dice. E igual, lo contamos. O sea, nosotros sabemos la verdad que se quiere así faltar. Imagina cuando la gente tenga que buscar solo. Por favor, quiero ser prop. ¡Otra vez! ¡Qué fat! Ok, esta vez te daremos menos tiempo cuando se abran las puertas. ¿Ok? No. Venga. Yo no estoy ilusionado. Cuando el tiempo diga 4:35 me pueden venir a buscar. Ok. Una, go. No. ¿Qué? ¿Qué? Ya, tú vila por aquí, yo voy allá. ¿Dónde? Solo es que, o sea, disparé todo aleatorio y le di. ¡Atrás de ti! ¡Corre! ¡Corre! Tres a cero. Ay, justo, loco. Creo que su barco está un poquito mal hecho porque está. Es que le di a todas las dos. No sé cómo le di. Yo dije, ay, voy a darle a este. Ay, yo estoy diciendo su barco. Tres a cero. Aunque no lo diga ahí, fue 3-0. ¿Usted ya terminó el directo? Sí, ya sé. Siguiente. Se lanza. Por fin. Por favor, que no me toque esto. Ah, ok. Por favor. ¡No! ¡Vamos! Alejandro sigue tan feliz de la vida. ¿Por qué me dijiste que me autoeliminé? Porque de verdad que fastidio. Hoy sigo Alejandro. Déjate. ¿Por qué te autoeliminaste? Porque jamás, me lo juro, jamás. Dale, dame una pista. Soy gigante. Gigante, soy más o menos como el barco, gigante como una casa. Como una parte de un barco. Como una parte de un barco.
Un sospechoso. Eso es lo de la derecha, sospechoso. Y yo, y no le digas nada a Miguel, que Miguel no me ha visto. Bastante, ¡ah! Que me visto. Es imposible darte. Va así, no lo veo, es invisible. ¡Corre! ¿Cómo se le ha tomado el juego? ¿Qué pasa, Harry? Pienso un poquito, mi vida. ¿Tú crees que no lo vi? ¿Qué va a ir y vuelvo a hacer, pro? Es que creo que vas a hacer otra vez. Yo a nivel se puede que nos toque. Seguramente. Sí. Me tocó feliz. No te gustó el límite. No, a la próxima, a la próxima vámonos al otro mapa porque de verdad. Vámonos para allá. Yo tengo un mapa, así que lo sabemos. Nah. Al río. ¿Qué hay? 100% río, no fail. No fail, porque no. No vengan todavía, por favor, no vengan. Ah, yo ya me fui, yo no había ido. No. Bueno, denles allá. Estamos agobiados. Ya, bueno, no importa. Ya me he visto. Ya vengo, ¿qué? No, vuélvete. Loco Miguel, tramposo. Ok, ya estoy aquí. ¿Listo? Sí, ya listo. Ya vamos. Y volví. Y Ale, ¿qué? Cierra la puerta ya. Mira, yo me he visto, queda, que no lo vi. Yo había visto los pasos, bueno, no había sabido qué es. Por favor, que ningún día nos toque que esconderlo. Me tocó de nuevo, creo. ¿Tú te crees? Otra vez de Fonche. Ale, ¿por qué no hablo? ¿Por qué? Porque está triste. Porque siempre lo encuentro. Bueno, cuando queden el minuto 4 justico me vienen a buscar. 4. No, sí. Por ahora no cuento. Me estoy diciendo de verdad, Ale. De verdad. Ok, yo me detido, yo me voy hasta luego en la tierra. Ok, tienes 10 segundos. 10, no. 20. Bueno, 20. Que no. Oh, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Ok, Alejandro. Si en la próxima nos toca los mismos equipos, nos vamos al mapa normal. Ale, te estoy viendo. Estás dentro del huarco en la parte de abajo. Corre, corre, tú vigílalo, yo lo vigilo. ¿Por qué no pusimos una rampa aquí? Corre, para arriba. Alejandro, ¿qué eres? Soy un huevo. Así ni siquiera hay huevos aquí. Estás por abajo, sí. Güey, ¿te acuerdas? Güey, arriba.
Iván, ¿cómo va? Ah, ¿verdad? Yo iba a decir, ¿cómo va? Ya no encuentro el bicho. Mira, era, era. Ay, no. Permiso. Permiso. Aquí no. ¿Por qué suena un paracaídas? ¿Qué tramas, Alejandro? Está por aquí. Yo voy a destruir todo el barco hasta encontrar a Alejandro. Es necesario, obviamente. Que me pique la piedra. De Alejandro, dame una pista. Soy un huevo. Era. ¿Cómo es que se llama? Eso que... ¡Ay, no sé! Un nido. Un nido. Se rima tanto, ¿viste? Y lo pones al revés. Mira, si nos toca Hunter otra vez, nos vamos a mapa normal. Ya voy para el mapa normal. Ah, no, pero... ¡Ya entré al mapa normal! Ok, yo también. ¡Ah! Yo tengo un mapa mejor que este. ¡Cállate! Yo tengo un mapa mejor que este. Ya tengo un mapa mejor que este. Vamos a jugar a este. Joan, ya Joan, no entramos. Yo era pero duro. Ok. Joan, yo era pero duro, duro. Para la lupa. We can do this. Tan, tan, tan. Mira que me tocó solito. ¿Qué? Bien. Bonito. Vente, yo, vente. Tienes que venirte ya. Vente de una, vente. Es que recuerda que hay que agarrar moneditas, pero ya voy. Ey, danos un momentico, Miguel. Miguel, porque necesitamos hacer algo, ¿ok? Ok. Ya voy a dar 10 segundos de más. Necesito que cierres la puerta. Se les falta contar ya. 10, 9, para todo eso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salgo. Con el F o 15, con lo que. Ok, denme una pista. ¿Puedo ser comestible? No. ¿Cómo? Ya, dale uno por uno, pero que ya no entendí nada de lo que dijeron. Me gusta ahora la exploradora. Qué buena pista, Alejandro. Nunca había ido a una pista tan buena. Está por aquí. Ni cerca, yo te estoy viendo, pero ni cerca estoy. No, yo estoy más lejos. Sí, más lejos. Joan, tú sigue ahí, que tú y yo estamos bien lejos de Miguel, así que bueno, pues. Son algo chiquito, ¿verdad? No lo sé, dime tú. Ok, pero es una pista, no, yo ni siquiera vi todo el explorador. Estamos en la casa. Sí, la vi con. Sí, la vi con otro minuto. Estamos dentro de la casa. ¿No todo? ¿Tú qué crees? Si yo al principio había dicho que nos quedáramos Joan y yo juntos, ¿tú qué crees? No, 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 Miguel, no, Miguel. ¿Qué? Nah, ese es trampa, loco, ese es trampa. ¿Por qué? Segurito había salido antes, loco, de pana. No, te prometo que va a salir la antes. Nah. Pero... Reinicia, nah. Suicídate. Suicídate. Rata.